¿Qué onda, banda? Les saluda Ramé Cadenas. Pues bueno, señores, continuamos con Assassin's Creed Syndicate, justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior. Vamos a ver qué tal nos va, señores. Y antes de comenzar, primero que todo, antes que nada, voy a cambiarle un poco, como quien dice, el vestuario a mis personajes. Pues bueno, a petición de alguno de ustedes, no digo que muchos porque realmente son pocos los que me lo están pidiendo, pero me han dicho que le cambie tanto el traje como las armas, ¿no? Vamos a ver qué puedo hacer, porque recuerden que apenas soy un miserable nivel 5. No puedo hacer gran cosa, ese es el puto problema, ¿sí? Vamos a ver, armas. ¿Qué pinche arma puedo comprar para mi fucking nivel y que sea mejor? Ese es el detalle, que tiene que ser mejor. Por ejemplo, este es mejorcito. Oye, ¿por qué no estoy agarrando este si este tiene más ataque? A ver, sí, ahí está. Pues de aquí somos, pepau. Este lo que tiene nada más es más aturdir. A ver. Este objeto debe crearse, pero ni siquiera es mejor que el que tengo. Bueno, sí, aturde un poco más. Este es exactamente igual que el que tengo. Entonces, ¿para qué chingados quiero... quiero comprarlo, güey, no mames. A ver, este. A este no. Este, ah, puta, este aturde un chingo, güey. Pero tiene menos letalidad. Este, ah, carajo, pero debo ser nivel 6, me caigo en toda la madre. A ver, esta va a ser mi siguiente arma para cuando suba a nivel 6, recuérdenmelo en caso de que se me olvide. Tengo que comprármela, güey. Ah, no, miren, debes tener nivel 6, este está mejor, güey. Ah, pero descubre este objeto en uno de los cofres ocultos, no, ya valió madre. Ya valió pito. No, pues sí, esta. Esta es mi arma, es la elegida, pero para cuando sea nivel 6. Ahorita vamos a mejorar esta. Previsualización de la mejora, ahí está, un poco más, sí, dale. Total, tenemos pinche varo, andamos podridos en dinero, señores, venga. No hay pedo, ahora sí, tenemos bastantito ataque, Shing Sumajue. Guantes de asesino, hay que cambiárselos también, porque, pues porque YOLO, güey, porque YOLO, venga. Este nivel 9, me cago en todo. Este objeto debe crearse, me vuelvo a cagar en todo. Objeto nivel 6, yo creo que para el guante mejor sí vamos a aguantarnos, valga la redundancia, ¿no? Al nivel 6, ¿sí? Vamos a aguantarnos tantito, al nivel 6 estamos a punto de subir, no falta mucho. Armas de fuego realmente ni las utilizo casi, pero bueno, vamos a ver qué podemos comprar. Bueno, vamos por la ropa, atuendos. Primero, porque es lo que más me han pedido también, güey, que le cambie la pinche ropa a esta perra, güey. Y la verdad es que este trajecito me gusta, ¿eh? Ah, no mames, este moradito está Ricky Cookie. Ricky Cookie, ¿por qué no le puedo dar la vuelta para checarlo? Pero dice, si siendo mejor obtener dinero, no, equipar. Ah, está gratis. Oh, interesante. Interesante. Este objeto debe crearse. Aumenta el daño infligido por Kukris en un 10%. Es que este traje está bonito, güey. Pero vamos a quedarnos con este o con este rojo. Mejor este. Me gusta más este rojito. A ver el que tenía antes. Era completamente negro, güey. Este ya es rojito. Este es blanquito, güey. Y este es moradito, cabrón. Este rojito está bueno. Ok. No, pero es que este aumenta más cosas, ¿eh? Disminuye la velocidad de detección. No. Mejor este. Es que este aumenta más. Ya vamos a mejorarla, güey. Sí, YOLO. Venga. Vestido de Lady Makili... Perdón, Melin. No sé qué madre. Ok. Colores. Ah, le puedo cambiar el color al pinche traje, güey. Venga, pero ese blanquito está bueno, güey. Ese blanquito está muy bueno. Mejores de equipo y herramientas, capas. Ah, capas, venga. La capa, que aparte me da, aparte de todo me da armadura la pinche capa, O sea, no nada más es ponerse una capa lo pendejo, güey, no. Te da armadura esta mamada. Ok, este me da un poco más de defensa. Este me da más, mejor vamos a esperarnos a nivel 6 para que me dé mucho más, ¿sí? Vamos a esperar tantito a nivel pinche 6. Bueno, ya le cambié algo a este, vamos a cambiar ahora a Jacob. Vamos a mejorarle un poquitín las cosas. ¿Sí? Inventario. Armas, vamos a poner el arma que acabo de comprar. Ah, ya estaba equipada, güey. No, ahí está, ahora sí está equipada. Muy bien. Armas, atuendos. Ese es el atuendo que acabo de comprarle, ¿no? Con Eevee. Ya puedo poner este atuendo también si lo compro directamente del Ubisoft Club. Pero realmente me vale madre. Digo, si quisiera jugar con Ezio, mejor juego Assassin's Creed 1, güey. Ok,
Ok, a ver, este disminuye la velocidad no sé qué. Aumenta el daño infligido por no sé qué. Recompensa de misión. Puta madre, me cago en todo. Bueno, vamos a mejorar este. Venga. Ahora sí. Estamos hasta el infinito de cambiados ya. Venga. Después a nivel 6 seguimos con las mejoras. No quiero seguir mejorando tantas mamás. ¿En serio le cambió el traje, güey? Se lo veo igual, cabrón. Igualito se lo veo. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí. Minutos en mejoras, en cambios estéticos. Y un poquito de mejora, básicamente con el arma que acabo de mejorar, el pinche cuchillo. Ahora sí, me la van a pelar los putos enemigos, cabrón. Muy bien, B. ¿Quién eres y a qué estás jugando? ¿Y ya? ¿Tanto pedo para eso? Llega al club de Sinope. Ok, vamos al club de Sinope. El club Mad Freaky. Muy bien, y a la gente no se le hace raro que salga un verga de la paja, güey. Parece evidente el hecho de que no voy a poder pasar por ahí, así que entonces vamos a trepar este pedo. Muy bien, ya hemos llegado, güey. O tengo que entrar a la de huevos. Carajo, es que hay un chingo de guardias, cabrón. Ok. Son un putero, güey. Oficialmente son un putero. Ese enemigo me va a ver caer, ¿eh? Digo, no, no creo que se le haga muy normal. Huevo. Quédate, verguita. Espía al primer ministro. ¡Lo tengo! Güey, ¿cómo quieren que pase? A ver, no puedo entrar por la... por la puta puerta principal, güey. Evidentemente, hay putos guardias, pues, en la pinche puerta, güey. Parados como un puto plátano, cabrón. ¿Cómo madre quieren entonces que entre sin que me detecten, cabrón? A ver, ¿cómo verga? Es que, miren, el problema no es ese. El problema es que quieren que a huevos pise abajo. O sea, a huevos quieren que llegue hasta abajo para que de ahí me cambien el objetivo a que vigile a no sé qué puta madre. O sea, no mames, si tengo que vigilarlo, ¿por qué chingados no lo vigilo desde arriba mejor, güey? Bueno. Vaya, pero si es mi viejo amigo de Israel y... Primer ministro, ya sabe cuál de sus amigos lo apuñalará por las rusas. La ley anticorrupción es un paso vital para reformar nuestro gobierno. Si el partido que obtenga la mayoría dicta los resultados de las elecciones... Me cago en todo. Me cago en absoluta y totalmente todo. Muérete, verga. Muérete. Mínimo, muérete, maldito. Digo, para tener una clase de satisfacción en mi corazón, cabrón, antes de que me explote el odio. ¡Ah, su putísima madre! Bueno, lo primero que voy a hacer ahorita es presionar el puto botón RB, perdón, LB, para poder subir con mi cablecito. Sí, porque tengo que espiar a ese cabrón desde arriba, güey. No puedo hacerlo desde ahí abajo. Me detectan esos malditos guardias peludos, güey. Ok, ahí estamos. Desde aquí nadie me ve, güey. Pero si es mi viejo amigo de Israel y... Primer ministro, ¿ya sabe cuál de sus amigos lo apuñalará por la espalda? ¿Qué? Ah, o sea, tengo que estar cerca todavía, no mames. ¿Más cerca? Más cerca, o sea, tú quieres que esté al lado de ese verga. Con la vida de esos malditos rusos. La
ley anticorrupción es un paso vital para reformar nuestro gobierno. Señor Cardigan, si el partido que obtenga la mayoría de los quieren que le huela el pedo, las elecciones realizadas, apenas tendremos libertad alguna. Señor, si poco a poco cedemos nuestros derechos a los tribunales, tampoco podremos ser libres, señor. ¡Qué típico de usted, Gladstone! Prefiere sacrificarse para interrumpir el progreso a entregar un ápice de poder. ¡Israeli, es usted un tonto! Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras tira el privilegio parlamentario por la borda. ¡Claro! ¿Prefiere devolvernos al yugo de la tiranía? Ahora que lo dice, señor, podríamos revocar la Carta Magna y devolver la corona a los malditos. Pues tu pinche madre deja de seguirme, cabrón. Hermosa, señor. ¿Se atreve a emitir esas difamatorias acusaciones solo porque no deseo que el gobierno quede a merced de los jueces? ¡No lo toleraré! En ese caso, obviaré el requisito, señor. Buenas tardes. Estoy en apuros. Ahí va, ve. En vista al espía. Ah, carajo, ¿por qué carajos empezaste a correr, cabrón? Para acá, perra. Encantado de conocerlo, de... ¡Me llamo Herbert! ¿Por qué sigue al primer ministro, entonces? ¡Solo es un trabajo, señor! ¡Un tipo me pagó para...! ¡Maldita engreída! Su verga, nunca he sabido por qué puta madre en vez de dispararle a ese idiotita, güey, pobre infeliz, no me dispara a mí, güey. O sea, fíjese bien la lógica de los putos videojuegos y de las películas, porque ese pedo no nada más es de los videojuegos, ¿eh? Verga, me va a disparar esa perra. Perro mugroso. O sea, ese pedo no es nada más de los videojuegos, también es de las pinches películas. Que de repente, o sea, pasa exactamente lo que ustedes acaban de apreciar, güey, ¿sí? Va a decirte la verdad, X cosa, y le disparan a ese güey como para silenciarlo o algo así, güey. ¿A dónde vas? La embestí en el aire, pues. ¡Maldita sea! ¿De dónde provienes? Bueno, nací en Crowley, pero de casualidad, ¿para quién trabajas? No, no me dijeron el nombre. Un viejo, con bigote, llevaba un uniforme, Hussar quizás. ¿Qué pretende? ¡Me matará! ¡Se lo ruego! ¿Y si te caes de un tercer piso, te romperás las piernas e irás directo al asilo? Si hablas, al menos podrás huir de él. ¡Mañana! Mis hombres atacarán el carruaje del primer ministro de camino al parlamento. Perfecto. Ah, perfecto, güey. Me dieron los puntos secundarios. Excelente. Ok, ¿para dónde chingados es la siguiente misión, güey? Hasta casísima del soñengo, diablo, güey. Venga. Está el otro lado de la galaxia, no hay pedo. Un viaje rápido por aquí, güey. No, pues de hecho... sería lo mismo. Sería lo mismo, sí, porque tendría que hacer el viaje rápido hasta acá, así que... pues, ya. Y aparte esperar la pinche pantalla de carga, que no es nada rápida. No es así como que digas que qué bruto, qué rápida pantalla de carga, güey. Cargas en chinga, cabrón. Parece que tienes instalado un disco duro SSD. No, ¿verdad? Pero mejor así, güey. Voy a partir la madre. Huevos. Ok, papi. Dame tu carroje. Jala la chinga a tu madre. Venga. Permiso. Permiso, lo siento. Siento. Ah, pues sí, güey. Es una pendejada que ese... o sea, eso, güey. Eso es una pendejada. ¿Por qué no en vez de matar a ese otro cabrón, por qué no mejor le disparó aquí a nuestro compadrito Jacob? Pero si le hubiera disparado a Jacob, te evitas todos los putos problemas habidos por haber. O sea, acabas con la rabia, ¿sí me entiendes? No, perdón, acabas con el perro, no con la rabia. Mame.
Como dice por ahí, muerto el perro se daba la rabia, güey. Pero pues aquí no mató al perro, mató a la rabia, mató a la pinche garrapatita, güey. Así que siguen habiendo más garrapatas por ahí regadas. Entonces, pinche monta. ¡Espacio! Ok. Hemos llegado. Hemos llegado. Siguiente enfoque en misión, venga. Dile que sí, dice. Secuencia 7, el guardaespaldas. Nivel sugerido 7. Dale madre, soy nivel 5. Yo 5 es el nuevo 7, güey, no hay pedo. 5 es el nuevo 7. Me vale madre, me la pelan. Venga. Tanto para una visita. Debo encontrar la forma de entrar en el carruaje. Debo encontrar la forma de entrar en el carruaje. Bien, ya cuento. Ok. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estoy hiper trabado, güey. No sé qué vergas este idiota. No sé qué vergas este idiota. Ya morí, güey. Morí hasta la verga de muerto. Ya muerto, muerto nivel, nivel muerto. Nivel leyenda de los muertos. Demasiado, demasiado, güey, demasiado. Son demasiados enemigos, cabrón. Y son polis. Los polis no son fáciles de vencer. Para vencer esa cantidad impresionante de policías necesitas un puto puto. Wey, no, estoy presionando B, papito. No, no voy a utilizar medicina. Mira su madre, estoy presionando B. Presioné 3 veces el puto botón B y los 3 palazos me los dio. ¡Qué verguísima! ¡Qué verguísima, güey! Está chingón el puto juego que te digan, presiona B para esquivar. Y le valga madre, güey. De todas maneras no esquiva nada. Chinguen a su madre, cabrón. No mamen. Esas mamadas no se hacen, cabrón. No se hacen. Cuando quieras la habilidad ejecutar, perdón, cuando adquieras la habilidad de ejecutar, podrás realizar un combo de ejecución. A ver, XAY, me vale madre el XAY, yo quiero matar a ese pendejo, no sé por qué chingados me descubrieron.